Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy quiero hablaros de, de belleza facial, de rutina facial, de cuidados faciales, todo lo que tiene que ver con el cuidado, el estar mejor, el aprender. Y os quiero comentar que tengo unos cursos muy especializados en eso, en la rutina facial en cómo aplicar bien los productos, eh, tanto si los tienes en casa como si necesitas alguno, yo te puedo aconsejar, eh, qué es en estos momentos tu piel que necesita, porque la piel va cambiando a lo largo de los años y a lo largo de los meses, no necesitamos lo mismo. En verano, otoño, primavera, invierno, hay productos que sí, pero luego la piel pues, va cambiando y a veces no somos conscientes de eso y entonces o usamos productos que en vez de beneficiarnos lo que hace es que nos, nos empeora lo que es nuestra piel y decimos, madre mía, si yo me cuido un montón, pero no acabo de mejorar. Entonces por eso son estos cursos. Eh, son muy específicos, muy especializado en ti, en tu persona, y va mucho más allá de producto. Eh, el producto es muy importante, los principios activos, claro que sí, y hay que utilizar en cada momento, como os he dicho, lo que más necesitemos, pero lo voy a orientar más holísticamente también. Cuerpo, mente y... Y emociones, que las emociones son muy importantes en cómo nos encontramos, en eso también se refleja hacia afuera, en la piel y en hasta en nuestra actitud, en todo. Entonces es súper importante. Tú vas con una buena actitud y ya la gente te ve de maravilla. Entonces es muy importante. Eh, quiero deciros también que podemos trabajar muy específicamente también los masajes que a ti te puedan ir bien. Yoga facial, si estás interesada a utilizar cualquier um, elemento que tengas, el guasa el, el rodillito, cualquiera pues va a ir genial para que te enseñe cómo utilizarlo bien. También podemos hablar de tu feminidad, de cómo sacar más hacia afuera, en, en la forma a lo mejor de ponerte el labial, de pintarte el ojo, en todo eso también te puedo ayudar. Y luego pues también vamos a ver automaquillaje, que también es muy importante, que sepas pues un maquillaje sencillito, hasta bueno, si luego quieres ir haciendo más cursos, pues ir un poquito indagando en qué tipo de maquillaje te apetece más y necesitas. El amor propio también es muy importante. Es un poquito eh, que tú me digas tu necesidad del cuidado de la piel, lo que tú necesitas en este momento y luego lo que te he dicho, a nivel cuerpo, mente, emociones, va a ser todo un poquito de, de eso, holístico, que, que te veas que vas a mejorar tanto a nivel piel, pero a nivel emocional también. Eh, estoy ahora estudiando eh, para coach de inteligencia emocional. Y bueno, es algo que tenía en mente durante mucho tiempo, por fin me, me he puesto a ello. Y es algo que también he visto que puede ir en todo lo que yo hago, que son los masajes, que es el proyecto Diosas, que es el baile, que es la piel, que es algo que me encanta el cuidado de la piel. Eh, las rutinas faciales, tanto nocturnas como diarias de por la mañana, que mascarilla, que... Todo me encanta y os puedo ayudar a que tengáis un, un buen funcionamiento en vuestras rutinas. Y luego es eso, ayudaros también a nivel eso, espiritual, holístico, como se diga, interior, el amor propio, la feminidad. Bueno, yo encantada. Y bueno, pues eso es un poquito explicaros en qué consistirían las clases, que va a ser un poco totalmente personalizadas cada persona me dirá lo que necesita y yo arreglo a eso pues le haré exactamente lo que le vaya mejor bueno pues nada espero que te haya gustado y nos vemos en breve gracias